Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Como ya saben, antes de la publicidad estábamos hablando de igualdad con la secretaria provincial de Igualdad del Partido Socialista, Carmen Olmedo. Hemos abordado el tema, bueno, pues de la Organización Internacional del Trabajo respecto a la brecha salarial, también hemos hablado de emprendimiento, del papel de la mujer en la crisis, del cheque familiar. Y ahora, Carmen, a mí me gustaría preguntarte por un asunto de actualidad, pues, que ha generado cierta polémica. Para ponerte un poco en contexto, bueno, pues son dos grandes empresas que han creído, por lo que hemos sabido, lo que hemos conocido por otros medios, encontrar la respuesta actuando contra la naturaleza, y esto consiste en retrasar la maternidad financiando a las mujeres la congelación y almacenamiento de óvulos para que puedan tener hijos a los 40 años y poder centrarse mientras tanto en labrar su carrera profesional. Creo que viene al punto hablar de este asunto porque ya te digo que ha creado pues bastante polémica social. Carmen, bueno, ¿qué te parece así? Pues yo creo que es una propuesta incalificable, completamente incalificable. Además, creo que tú misma lo has dicho, es ir contra la naturaleza. Yo creo que todos somos conscientes de que las mujeres tenemos una edad fértil, y si tenemos esa edad fértil es por alguna razón, y es porque el cuerpo de la mujer se encuentra mejor capacitado para tener hijos a determinada edad. A partir de los 40, 45, 50 años, la mujer entra en otro proceso en el que, bueno, esto no es una cuestión médica, no soy yo experta, en el que, bueno, pues la mujer deja de ser fértil. Y, como digo, es ir contra la naturaleza, pero es que además yo creo que es algo primordial porque va en contra de la libertad de las mujeres. O sea, ya se nos quiere decir cuándo, y ya nos falta que nos digan, que también nos lo están diciendo muchas ocasiones del Partido Popular, con quién tenemos que ser madres. Me parece que atenta claramente contra la libertad de la mujer, y yo creo que la solución es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla porque se trata de cuidar lo mismo y algo a lo que nos referíamos antes, cobrar lo mismo. Es algo por lo que los socialistas estamos trabajando y hemos trabajado siempre que hemos estado en el gobierno. Es decir, nosotros no queremos ser madres a los 40, queremos ser madres cuando nosotras decidamos ser madres junto con tu pareja, que tiene que ser el padre de ese hijo. O sea, las madres normalmente no somos madres solas, pero es que queremos además tener una vida profesional, queremos tener una vida laboral sin ningún tipo de interferencia por el hecho de ser madre. La maternidad también cumple una función social. Si las mujeres retrasamos nuestra edad de maternidad, podemos incurrir en un peligro para la salud y la integridad de las mujeres, pero que además podemos encontrarnos en el caso que con 40 años tienes un hijo, con lo que se baja la población y nos encontramos con problemas sociales claros como puede ser el mantenimiento de las pensiones. La maternidad tiene una función social clara y creo que todos estamos de acuerdo con ello, pero vamos, esta propuesta me parece de una manera limitar la capacidad de decisión cuando una mujer quiere ser madre, y sobre todo sería obligarlas a ser madre cuando su cuerpo, cuando su físico está precisamente en todo lo contrario, sino cuando ya está dejando de ser fértil. Yo creo que ese dinero, estas empresas que nos proponen esta barbaridad, porque yo creo que es una barbaridad, pues tal vez deberían gastárselo en hacer unos planes de igualdad o hacer unas ayudas a sus empleados y empleadas para llevar a cabo una conciliación familiar y laboral digna. Esto a mí me parece de verdad ir contra natura, lo has dicho tú misma, y me parece que es una verdadera barbaridad. En relación a la Unión Europea, ¿qué tasa de natalidad tiene España? No tenemos datos. No tengo... Bueno, pero está claro que con medidas así pues no estaríamos... No, lógicamente, es lo que digo, la solución para incrementar la maternidad es única y exclusivamente la posibilidad que se nos pueda dar a las mujeres de poder conciliar laboralmente y familiarmente nuestra vida. E incluso, bueno, ir incluso más allá, es que las mujeres también tenemos derecho a nuestro ocio. Entonces, bueno, pues mientras que ese tipo de medidas no se conjugue para que tanto hombres como mujeres asumamos la maternidad y la paternidad de una manera responsable, es muy difícil que se incremente la tasa de natalidad, salvo
bueno, pues los casos que hemos tenido recientemente con la llegada de inmigrantes que en muchos países europeos son los que realmente están manteniendo la tasa de natalidad. Carmen, ya por último, que nos adelantes un poco, como ya saben, el día 8 se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar este día, bueno, a nivel pues, de actividades y demás. Donde el Partido Socialista está en el poder, desde las instituciones se van a realizar pues, diferentes actividades, principalmente de homenaje a mujeres que han tenido algún tipo de relevancia en algunos, en estos ayuntamientos o en estos pueblos, y desde el Partido Socialista, lógicamente, vamos a llevar a cabo unos actos netamente reivindicativos. Estos 4 años han sido 4 años en una legislatura de completa desigualdad. El gobierno de Rajoy y el gobierno de Cospedal ha legislado contra las mujeres, claramente. Antes lo explicaba en estos 4 frentes a los que yo me refería, y creo que hoy, más que nunca, este 8 de marzo es un día para conmemorar la lucha, los logros conseguidos, pero sobre todo para reivindicar el que en igualdad no podemos dar un paso atrás. Curiosamente, y en igualdad, como en muchas cosas en este país en estos últimos 4 años, los que aspiramos para avanzar es volver a hace 4 años, cuando Rajoy y Cospedal llegaron al gobierno. Hay que retroceder para volver a avanzar, y esto es una incongruencia clara. Bueno, pues lucha, logros y reivindicaciones para el domingo. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer tenerte gracias con nosotros. Gracias a ti, Cecilia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a presentar al siguiente invitado. Se trata de Jesús Mora, escritor que rescata las emociones infantiles en su libro El tesoro de Pitu. Para presentarlo vamos a introducirnos un poco en su imaginario con estas fotografías y enseguida hablamos con él. Vistas esas imágenes, nos hemos adentrado en ese mundo tan ilustrativo de este libro del Tesoro de Pitu y, como no, vamos presentando al autor porque nos acompaña también esta noche. Él es Jesús Mora. Bienvenido, Jesús. A ti, muchas gracias. Bueno, pues Jesús es natural de Ciudad Real, ha escrito su primer libro, que es el que nos viene a presentar esta noche aquí, bajo el título El tesoro de Pitu. Y Jesús, a mí me gustaría comenzar, pues, que nos explicases cómo surgió esta iniciativa, cuál es el origen de este libro, que es tu primera obra literaria. Cuéntanos. Sí, bueno, mi primera obra literaria, la verdad es que he escrito mucho, pero publicar no he publicado nada. He escrito, he compartido artículos en algunos libros, he escrito en la prensa, eso. He escrito mucho en internet, pero libro es el primero de todos. Uh-huh. Entonces realmente no soy escritor, por lo menos como se entiende, ¿no? ¿Cómo surge? Pues el surgimiento yo tengo que achacarlo a mi mujer. Mi mujer trabaja en una guardería en la etapa 0-3 años y, bueno, pues echaba en falta que en la colección Calipso, que es la colección de cuentos infantiles de la Biblioteca de todos los manchegos, pues no hubiera cuentos para edades tempranas.
Es decir, para esos 0 o 3 años o un poquito más, ¿no? Y fue ella la que me animó a que me presentara. Todos los años la Diputación Provincial pues saca una convocatoria para la Biblioteca de Todos los Manchegos, sí, para todas las colecciones de la biblioteca. Y una de ellas es Calipso. Entonces me presenté con una propuesta de cuento para esas edades, uh-huh, para los que serían prelectores y primeros lectores, y ahí está la propuesta. Uh-huh. Después de un año y pico, pero eso fue en el 2013, pues aquí el parto ya se ha dado. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son ese mensaje, los personajes Pitu y Quique. ¿Qué pasa entre ellos? Pues entre ellos es un diálogo. Bueno, hay que primero insistir que como es un libro para esas edades, uh-huh, tiene poco texto y mucha, claro, ilustración. Es decir, yo aquí quisiera destacar de verdad las ilustraciones del cuento. Mira, las estamos viendo ahí, Jesús, nos las están poniendo los compañeros, si quieres comentarlas. Pues esa, es decir, ella es Pitu, uh-huh, y él es Quique. La derecha es Pitu y la izquierda es Quique. Sí. Pues el diálogo que tienen entre los dos es simplemente que Pitu tiene un tesoro y Quique quiere adivinar cuál es ese tesoro. Uh-huh. Entonces, Quique pues está remitiendo fundamentalmente a todos esos tesoros propios de la literatura infantil y eso, y nunca acierta en dar con cuál es el tesoro que tiene Pitu, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es ese juego, ¿no? Ese juego hasta que ya él se da por rendido y Pitu tiene que desvelarle exactamente en qué consiste el tesoro. Uh-huh. No es más eso, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que en estas edades la ilustración debe ser muy potente, sí, y el texto se debe prestar fundamentalmente a ser leído y a ser leído con entonación. Y, es decir, lo ideal para mí, lo ideal de estos cuentos es que sean leídos. Si no son leídos, y no son leídos por una persona adulta, uh-huh, y por una persona que juegue con la voz y que convierta esa lectura en un juego, pues el libro pierde mucho, ¿no? Entonces lo ideal es que, pues si encontramos un hueco los padres, recomiendo la hora nocturna antes de acostarse, uh-huh, pues para leer a los chicos y leer este tipo de cuentos, uh-huh, pues es, sí, un desperdicio. Quizás eso ya también es como algo que se ha perdido, ¿no? El leer cuentos a los niños antes de dormir, ahora con tantas tecnologías, sí, sí, tantas, los móviles, tal. Móviles, el leer un cuento es, sí, algo, sí, que debe ser, que sí, vamos, obligatorio para todo pequeño. Yo creo que sí, pequeño, porque, ¿no? Porque se establece un ritual que yo creo que es bueno para ellos, y yo como padre es estupendo para los padres. Es decir, yo recuerdo aquello de verdad en lo que es en la propia narración de este cuento, pues realmente yo me remonté a esos momentos en los cuales yo contaba los cuentos a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Esa experiencia emocional que se da en esos momentos es lo que a mí me mueve a escribir, uh-huh, estos cuentos, ¿no? Y de verdad que era muy gozoso. Es, claro, decir, yo espero que mis hijos, deseo que mis hijos recuerden también con gozo aquellos momentos, ¿no? De la cama, porque además luego después del cuento se prestaba al juego, se prestaba a las cosquillas, se prestaba a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo era un gozo para mí, es decir, yo me iba, si no lo hacía, el que por lo menos le parecía que le faltaba algo era a mí, era yo. Claro, y además también pues todo ese imaginario, ¿no? que se recrea a raíz de ese cuento, ese niño antes de irse a dormir. Un imaginario que también en este libro pues viene muy bien manifestado, muchos colores, mucho que también hacen que los pequeños interactúen también mucho con el libro, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un libro que se presta mucho al juego. Es decir, esa constante intento de Quique de adivinar qué es lo que tiene Pitu como tesoro, pues puede ir más allá del libro y puede ser el propio niño o niña la que, junto con el padre o la madre, pues intente adivinar ese tesoro. Y al final es realmente difícil, ¿no? Que lo adivine, porque el tesoro, claro, en ese momento para un niño aparentemente no vale nada, el tesoro que no voy a decir, para que no se desvele el secreto final. Pero yo creo que se permite ese juego, ¿no? Se permite no solo eso, sino que se exige ese juego, ¿no?
Es decir, ir más allá del libro, no simplemente leerlo, sino continuar con el interrogante entre padre e hijo para ver si. Y que luego el momento del tachán final, como bien aparece, pues sea gozoso para los dos, ¿no? Y que pueda explicar el padre por qué. Es decir, y por qué eso es un tesoro, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quieres que se queden pues los chicos, ¿no? Los chicos que leen este libro, porque bueno, pues Quique está todo el rato pues intentando saber cuál es el tesoro de Pitu, al final no consigue saberlo por sí mismo, sino que se lo tienen que decir. ¿Cómo crees que esto los niños lo pueden aplicar a su a su vida? Pues el mensaje, yo creo que es un mensaje muy muy simple y muy y para mí muy profundo, ¿no? Y es que a veces el verdadero tesoro se encuentra en lo más pequeño, ¿no? O el verdadero tesoro se encuentra dentro de uno mismo, ¿no? Es un poco esa moraleja final que podríamos sacar, ¿no? Y que podríamos comentar al niño o niña. Es decir, el tesoro no hay que buscarlo muy lejos, no es aquello que pesa y que nos lastra y que nos impide muchas veces el movernos en la vida, sino lo encontramos en nosotros y en los que nos rodean, ¿no? Claro. Y es algo a veces muy pequeño que pasa desapercibido. Ese es el mensaje. Que es un mensaje que yo creo que para conseguir entender ese mensaje de verdad hace falta también mucha vida recorrida y también muchas historias por medio, ¿no? Jesús, respecto a el trabajo de dos personas, tú has sido el autor del texto, otra persona se ha encargado de las ilustraciones, ¿cómo ha sido el compaginar un poco pues lo que tú querías decir con lo que ella quería ilustrar? Bueno, digo ella porque me parece que es Irene. ¿Cómo ha sido ese trabajo de dos? Pues mira, muy cómodo porque yo lo escribí el cuento aquí y ella se puso a dibujarlo pues a 100 kilómetros de mí, ¿no? Con lo cual, ella, afortunadamente, yo creo que aún estando a 100 kilómetros y no comunicándonos, pues parece que se puso en mi cabeza y para mí ilustró a la perfección el cuento, ¿no? Es decir, yo resalto una cosa, es decir, en estos cuentos, por lo menos, no se puede hablar de un autor, el autor del texto, ¿no? Como mínimo hay que hablar de dos autores, que son el del texto y el de la de la ilustración, ¿no? Somos coautores. Claro. Este cuento sin la ilustración pues seguramente no sería nada, ¿no? A lo mejor puede decirme, con los dibujos tampoco hubiera sido nada simplemente por los dibujos. Bueno, no lo sé, pero lo que está claro es que una cosa y otra pues han ido a la par. Y ya te digo, es decir, ella hizo su trabajo, yo hice el mío, y luego milagrosamente o maravillosamente o mágicamente pues nos encontramos en el libro, ¿no? Y yo sentí que las ilustraciones eran mías, ¿no? Claro. Y ella, espero, ella me decía que también pues que le produjo una emoción, que tenía algún sentimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa fue esa magia que se produjo entre medias de esos 100 kilómetros la que se aplamó en el cuento. Bueno, entonces, a día de hoy, tu primera obra, satisfecho, ¿no, Jesús? ¿Tienes ya alguna idea rondando muy la satisfecho cabeza para no, el futuro? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Se sorprenden algunas personas, porque yo cuando he escrito, pues he escrito cosas, digamos, como más sesudas, ¿no? Entonces me dicen algunas, ¿y cómo es que el primer libro tuyo, que algunas me empujan desde hace años, publica? Pero claro, la sorpresa es que el primer libro, después de todo lo que he escrito, resulta que es un cuento de este tipo, ¿no? Pues mira, es un gozo, ¿no? Es un gozo y que también representa un poco el itinerario de mi vida, ¿no? Es decir, bueno, claro, pues la silla de ruedas esta que se estará viendo, pues haces todo un proyecto, una trayectoria personal que uno lleva y que hace, yo creo que descubrir lo verdadero e importante de la vida, ¿no? Y es esto lo que intento plasmar aquí. ¿Qué viene después? Ya se verá. Pues Jesús Mora, un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros. Gracias a ti, un placer. Y muchísimas gracias por venir a contarnos esta historia sin duda tan entrañable y que esperemos que lean muchos pequeños y muchos padres también. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros.
Bueno, pues nosotros nos vamos despidiendo, como todos los viernes, y ya saben, después de la publicidad, les dejamos con el programa dirigido por Luis Pardo, Dos Ruedas y Más, todos los detalles de esas rutas ciclistas por diferentes sitios de la provincia. No se lo pierdan, les dejamos con él y nosotros nos vemos aquí la semana que viene en Café y Más. Sin más, que pasen un feliz fin de semana.